Saludos amigos, muy buenas tardes. 24 de febrero del 2021. 14 horas con 42 minutos. Tiempo de la Ciudad de México. Gracias a todos los amigos que estamos aquí reunidos para este reporte sísmico y volcánico. Honor a quien honor merece, señores. Así la actividad del Popocatépetl este mediodía, 11:19 de la mañana, veían esta actividad del popocatépetl pues aunque no lo crean el Popocatepet, después de esa sacudida mundialmente en las islas eh, Yolalti en donde ya sabemos que surgió un M8 un M7 14 M6 más de 50 M5 y en la noche madrugada del siguiente día el Popocatepet experimentó de 21 a 24 sismos volcanotectónicos a partir de ese momento el Popocatépetl generó una serie de explosiones también con ese número casi igual de explosiones pequeñas. 25 hasta el momento, desde ese entonces hasta la fecha el volcán Popocatépetl tuvo una actividad de escala baja. Explosiones por supuesto con material incandescente poco pequeño a corto alcance. Sí, señores, también el Popocatépetl, aunque en menos cantidad, tuvo actividad después de esa sacudida a nivel mundial. Y como lo comentamos en la madrugada, llegó el M6 que esperábamos. Tardó un poquito, un poquito más de cuatro horas, pero llegó, señores, a nuestro planeta por ahí un 5, 6, 5, 7, de repente ajustado, pero llegó allá en Groenlandia. Un 5.658, de repente cambian las magnitudes, pero sabemos que nosotros le subimos 0.4 de magnitud. Bien, después de eso, allá cerca de Groenlandia, varias réplicas de M5 durante el transcurso de la madrugada y mañana. Se mueve Guerrero, se mueve Oaxaca hace unas horas, un par de horas, se vuelve a mover Chiapas con un 4.5. 4, lo daban 4, 4, por ahí las agencias. Se nos duerme el Servicio Sismológico Nacional. A la 1.21 de la madrugada lo, la inteligencia artificial, los robots mandan un preliminar de 4.1 en Chiapas. Y no es si hasta la, a las 8 de la mañana que el Servicio Sismológico Nacional actualiza a 4.5 esta sacudida allá en Chiapas. Estemos atentos, estamos ante una tormenta solar que puede afectar hasta un mes, como ya lo analizamos en septiembre del 2017. No te confíes, aunque la actividad principal es del 22 al 24, a veces los efectos no son inmediatamente. De repente sí serán sismos importantes inmediatamente, pero hay que estar alertas todavía un mes. Así veíamos desde San Nicolás de los Ranchos la actividad del Popocatépetl, Mediamente moderada, hay una columna que a lo mucho alcanzaba por ahí elevándose un kilómetro, dos kilómetros, pero ahí estamos lo que sucede en la actividad sísmica y volcánica en México y en el mundo. Ayer logramos ver al Etna, pues ¿qué creen ahora? Tenemos en el reporte sísmico y volcánico de este 24 de febrero que capturan imágenes del asteroide Apophis. Vamos a hablar... De este asteroide del dios del caos. Que muchos dicen que nos va a caer el Chaguistle. Y que el 2029 se va a estrellar con la Tierra. Y muchos ya están inclusive comprando su viaje para Marte. Ya están hablando con él los mugs Para irse a Marte. A habitar Marte. En donde no pueden valorar la vida en la Tierra. Y quieren irse a Marte. Pero bueno. Ahí está. Vamos a hablar viene en camino por supuesto el T7, T9, no se confíen, prevenidos, vamos a irnos a toda esta información, bien, vámonos directamente a lo que es este asteroide Apophis, ¿qué pasa con el asteroide Apophis? ahorita regresamos aquí con el volcán Popocatépetl, ahorita venimos con el reporte del Cenapred, 25 explosiones a raíz de la sacudida mundial que el Popocatépetl ha experimentado. Pero vámonos con estas imágenes que capturan del asteroide Apophis. Bien, impresionante, por ahí dicen en las redes sociales. Impresionante, captan increíbles imágenes del asteroide Dios del Caos, cerca de la Tierra. Bueno, cerca de la Tierra quiere decir en teoría, pero realmente está a millones de kilómetros de la Tierra. Pero en medida espacial es prácticamente cerca de nosotros. Bien, desde el 2019 se informó la posibilidad de que un asteroide de 340 metros, el Apofis, podría impactar la Tierra. Lo denominaron como el dios del caos por su tamaño y por la presunta peligrosidad. Incluso hay quienes afirmaron que su impacto podría ser 15.000 veces superior a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Por ello, recientemente sorprendieron las imágenes que fueron captadas de este asteroide cerca del planeta Tierra. Es una imagen gráfica, ¿eh? la que estamos mostrando aquí. De acuerdo con lo que primero habían establecido los especialistas, había existido la probabilidad de que el 13 de abril del 2029 el asteroide impactara el planeta. Sin embargo, estudios más recientes desestimaron el impacto. Así es que si ya estabas preparando tus maletas para irte del planeta Tierra el 13 de abril del 2029, aguántate. No va a pasar nada. Los estudios recientes ya han arrojado que no va a impactar el 13 de abril del 2029. Así es que aguántate un ratito más en el planeta Tierra. Sin embargo, debido a que los especialistas ya tienen una ruta establecida, se logró captar por primera vez en los telescopios europeos al dios del caos. Fue gracias al Virtual Telescopes Project. Que se tomó la imagen del asteroide Apophis con la unidad de telescopio robótica Elena, en donde hubo una exposición de 300 segundos del cielo. La imagen capta y muestra al asteroide como un pequeño punto blanco. Aunque parece pequeño e insignificante, la realidad sin duda es otra. Aquí tenemos una pequeña captura del Apophis. Ahí por el telescopio virtual. Elena. Vamos a ver. Vamos a ver, déjenme ver si puedo abrir esta imagen. Una pestaña nueva aquí. Ahí está. Miren. Ese pequeño insignificante puntito es el dios del caos. Y aunque el título, por supuesto, es tendencioso. Porque dice impresionantes imágenes. Ustedes pensarían ver. Las pecas del asteroide, ¿no? Pero no, está tan alejado de la Tierra que los telescopios logran captar este puntito brillante. Pero que sabemos que es un asteroide, pues por eso lo eh, bautizaron como el dios del caos. Porque si impacta en la Tierra, por supuesto habría probabilidades de una extinción masiva para los humanos nuevamente. Pero bien, estas son las imágenes que logra captar el telescopio virtual Elena, ese proyecto allá, creo que si no mal recuerdo, en Italia. Son las impresionantes imágenes que se manejan, por supuesto. En teoría dicen cerca de la Tierra porque son millones alejados de kilómetros. Eso es lo que logran capturar a la Apófis, amigos. Así es que no esperes ver. Una roca con pecas para que veas impresionantes imágenes. Está muy, muy lejos. Muy lejos este asteroide, afortunadamente. Bien, el próximo 6 de marzo, este asteroide Apophis será más brillante para los telescopios, pues su distancia será más cercana a nuestro planeta. Se calcula que estaré ahí aproximadamente por los 15 millones de kilómetros del planeta Tierra. Anteriormente, la NASA había informado que el Apófis se acercaría mucho a la Tierra el 13 de abril del 2029, en donde muchos, por ejemplo, aseguraron que iba a impactar, ¿no? Unos ya estaban preparando sus maletitas, ¿no? Bien, esto sin presentar una amenaza para nuestro planeta, aunque se, pre se prevé que ese día sea visible a simple vista en los cielos 13 de abril de 2029 se va a prever ese día visible este apófis a simple vista en los cielos así es que si dios nos concede larga vida ahí estaremos el 13 de abril del 2029 cuántos años tendrías de aquí en ocho años échale cuentas no si nos salvamos del bicho, si nos salvamos de los terremotos, llegaremos ese día a contemplar a simple vista en los cielos al Apófis, 13 de abril del 2029. Bien, el investigador Dave Tolen y sus colaboradores del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái han anunciado la detección de la aceleración de Yarkovsky. En el asteroide Apophis, cercano a la Tierra. Esta aceleración surge de una fuerza extremadamente débil sobre un objeto debido a la radiación térmica no uniforme. Esta fuerza es particularmente importante para los asteroides, en este caso para el Apophis, el dios del caos, ya que afecta la probabilidad de un impacto terrestre en el 2068. Ya le cuentas, 2068 están enviando otra probabilidad de un impacto con la Tierra. A lo mejor muchos ya, est ya no estaremos, ¿no? Son muchos años para esa espera del impacto. Pero bien, ahí está. Para los que van a estar ahí, suerte campeones. Bien, todos los asteroides necesitan volver a irradiar como calor la energía que absorben de la luz solar para mantener el equilibrio térmico, un proceso que cambia ligeramente la órbita de los asteroides. Todo esto que conlleva la aceleración y todo esto, por supuesto podría cambiar la órbita del Apophis, ¿no? Así es que por eso le están dando seguimiento a este monstruo. Bien, antes de la detección de la aceleración de Yarkovsky en Apophis, los astrónomos habían concluido que un impacto potencialmente contra la Tierra en 2068 era imposible. Entonces, de acuerdo a estos análisis, hay probabilidad de que impacte hasta el 2068. Es la actualización que se maneja de la Pofis. Así es que si tú ya tenías tus maletitas y habías visto todos los videos que decían corre de la tierra que el 13 de abril se va a impactar el apófis pues buenas noticias cancela tu viaje a marte o a júpiter o a saturno que tenemos cuerda para el 2068 y como les digo a ver quiénes estamos en el epicentro no pues esto es lo que se comparte amigos del famoso apófis dios del caos y pues así lo captan los telescopios virtuales Elena en ese proyecto que se tiene dando seguimiento a este trayecto que por supuesto algún día puede cambiar repentinamente todo lo que está pasando a nivel universo por supuesto podría cambiar de un momento a otro pero mientras se tiene probabilidades de un impacto hasta 2068 ya le cuentas la generación que vas a dejar para esa época no como dicen por ahí, las nuevas generaciones son las que van a padecer estas catástrofes que se avecinan en un futuro. Así es que dejamos por el momento al dios del caos tranquilo, que siga su curso y lo veremos ya hasta el 2068, ¿no? O en la actualización que vaya generándose, porque recuerden que toda esta actividad en curso puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Entonces ahí está lo que tenemos del Dios del Caos. Mientras tenemos otras ocupaciones y algunas preocupaciones, pero sabemos que no ganamos nada si nos preocupamos y no actuamos en los temas de prevención. Mucha gente, por supuesto, se asusta, tiene miedo, se preocupa en vez de ocuparse en los temas de protección civil familiar. No estamos hablando de la protección civil en los trabajos, que también es otra parte muy importante, pero debemos hablar en la protección civil familiar, amigo. ¿Qué estás haciendo tú? Si estás preocupado, si tienes miedo del futuro, ¿qué pasará? Ocupémonos en la materia de protección civil. Es tan sencillo: o es sea, a base de tomar decisiones, analizar en qué terreno estamos evaluar nuestro análisis de riesgo en el que estamos inmersos día con día no entonces hay que también invertirle tiempo en la protección civil en la prevención para que estemos meramente en un riesgo menor por supuesto que todas esas actividades representan un riesgo menor mayor alto no hay ningún lugar seguro en el planeta eso te lo puedo asegurar hay zonas, por supuesto, de menor riesgo. Entonces siempre vamos a estar en constante riesgo. Como dicen por ahí, si no es Chana, es Juana, ¿no? Entonces siempre debemos estar prevenidos, invirtiendo tiempo también, dedicándole tiempo también en la materia de prevención. No solamente en informarnos, en asustarnos, en impactarnos, cómo tienen actividad los volcanes, los terremotos, cómo se derrumban los edificios, cómo la gente queda atrapada, cómo se generan fuertes oleajes en la costa, no solamente entretenimiento o ahí muchos dicen morbosidad, ¿no? Porque la gente lamentablemente por naturaleza le llama la atención la desgracia. El detalle es que las desgracias no vienen solas, vienen siempre acompañadas y desafortunadamente tarde o temprano nos va a tocar a uno, ¿no? Estar en ese planteamiento pero por naturaleza la gente es así ve desastres y se impacta pero de repente eh, no cabe en la mente que la gente ni aún viendo esos desastres hace conciencia y eso es lo más lamentable que aún la gente viendo cómo está la situación no hace conciencia sigue creando guerras en vez de como dicen ayudar al prójimo no o sea en qué mente cabe que la gente en vez de que vea cómo está la situación en vez de ayudar tender una mano crea la guerra en el mismo caos lamentablemente así es el humano y saben que lo más triste es que nunca va a cambiar nunca va a cambiar y así es por eso les digo que es una ironía que en estos momentos todos se impacten porque las naves van y buscan vida en Marte, escuchan el sonido en el planeta Marte, se impactan por unas fotografías en Marte y no cuidan la vida en la Tierra. Entonces, ¿qué va a crear el humano en Marte? Va a crear la vida y por supuesto también la muerte, porque el humano nunca va a cambiar, amigos, lamentablemente. Y pues la Tierra es tan sabia que por eso a lo largo de todo este ciclo evolutivo, pues lamentablemente hay términos de ciclos, ¿no? O las famosas, eh, como decimos cuando se estrellan los asteroides, estos caos que pasan a nivel planetario, las extinciones humanas. ¿Por qué? Porque la misma Tierra tiene que limpiar todo lo que le hace daño. Y el humano pues, es la principal fuente que hace mal a él mismo sin saberlo. Pero bueno. Afortunadamente, nada es eterno. Nada es estable y todo continúa. Así como el reloj no se puede tener, amigos. Y estamos en este planeta Tierra que está vivo. Y bien, fíjense, vámonos al reporte eh, del Popocatepet hablando de toda esa experiencia y de raciocinio y de cosas que a veces no comprendemos. Pero bueno, atentos, vamos a ver. Nosotros que estamos aquí en el planeta Tierra. Como la actividad del Popocatepet a partir de eh, la sacudida, como les digo, del 10 de febrero del 2021. Aquí está, miren, 10 de febrero del 2021, el Popocatepet experimentó 21 sismos volcano tectónicos. 21. Luego, vean, uno más el 22, perdón, el, el 12, 13, 19, 22 y recientemente en las últimas 24 horas otro sismo volcanotectónico. En 14 días el volcán Popocatépetl experimentó 23, 24, 25, 26 sismos volcano tectónicos 26. 26 sismos volcano tectónicos 21 de estos fueron la noche y la madrugada, después de que sacudió el planeta, vuelvo a repetir, un 8, un 7, 15, 6 y más de 50 M5 en un solo día, en pocas horas, exagerando 24 horas. Bien, a raíz de eso, el Popocatepet, las exhalaciones las elevó un poquito los tres días, después bajó, después a partir del 17 de febrero. Hubo un incremento en exhalaciones, volvió a caer el 22 de febrero y 23 y 24 volvió a elevar las cantidades de exhalaciones. Bien, asimismo el Popocatépetl en minutos de tremor, pues los mantenía arriba de 200 cayeron el 12 y el 13, subió el 14, bajó y se mantuvo el 14-15, el, el 16 y el 17 subió el 17, perdón. Uh, el 18 bajó el 19 y a partir del 20 de febrero empezó a incrementar los minutos de tremor. Y en las últimas 24 horas vuelven a caer los minutos de tremor. ¿Ok? Vean. Pero, ¿qué creen? A raíz de que hubo 26 sismos volcanotectónicos en los últimos 14 días, el popocatépetl ya empezó a experimentar también 25 explosiones. A partir del 11 de febrero. 25 explosiones. Afortunadamente. De escala baja, por supuesto, amigos. ¿eh? Como les digo, tampoco es algo apocalíptico. En la madrugada vimos las escenas del volcán Erna. Impresionantes. Escupiendo fuego a kilómetros de altura, ¿no? Uno o dos kilómetros de altura. Exagerando. Pero afortunadamente. Material incandescente a corta distancia o el río de magma que despide el, el Etna. Y pues vimos esas impresionantes imágenes que los niños jugando rugby en una cancha y a lo lejos el volcán teniendo su actividad eruptiva. Fortunadamente no es algo apocalíptico porque si no lamentablemente ya hubiera barrido esa zona de la isla de Sicilia allá en Italia. Pero bueno. Así se comporta el volcán Popocatépetl en estos 15 días, ¿no? En donde se sacudió el planeta de una manera increíble que no habíamos visto en este tiempo. Al menos yo, en dos años de seguimiento sísmico. No sé si en otros años anteriores al 2020 habría pasado eso. Pero es la primera vez que a mí me toca experimentar un 8, un 7, 15 m6 y más de 50 M5. Exagerando 24 horas, ¿no? A nivel mundial en las islas de Altad. Fortunadamente se da en una zona de mar abierto cerca de las islas, pero no pasó a mayores. Bien, esto es lo que nos deja el Popocatepet a raíz de esa actividad sísmica mundial del 10 de febrero del 2021. En donde nuestros pronósticos han sido rebasados casi al 200% en M6. 133% en M7s, incluyendo el 8. Y ya estamos llegando al 100% de M5s. Al rato tenemos la actualización de nuestra gráfica, pero ahorita vámonos al Popocatépetl para terminar. Bien, en las últimas 24 horas, mediante los temas de monitoreo del Popocatépetl, se identificaron 49 exhalaciones, 238 minutos de tremor, acompañados por emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, ayer se registraron dos explosiones, la primera a las 19.43, la segunda a las 20.25, también... Ocurrió un sismo volcanotectónico ayer a las 9.44 con magnitud calculada de 1.2. Durante la noche se pudo observar ligera incandescencia en el cráter. Desde esta mañana y al momento de este reporte se observa ligera emisión constante de gases volcánicos que se dispersan en dirección noreste. Vamos a ver esta primera explosión a las 19.43 el día de ayer lo que nos muestra y agradecemos al Senapred este informe completo. Cámara de clamacas. Ahí está. Pequeña explosión en el Popocatepet. ¿A qué horas? 19:43. Vean. Unas pequeñas roquitas de fuego ahí. ¿Verdad que nada que ver con el volcán de Guatemala? ¿Nada que ver con el volcán Edna? O sea, lo que está pasando en el Popocatepet ahorita no es nada, amigos. Ahí está, miren. Popocatepe teniendo explosiones pequeñitas. 25 como estas ha tenido a lo largo de 14 días. Está, miren, rápidamente. Bien, esta ocurrió a las 19 más o menos 43 del día de ayer. Vamos a ver la otra seguidita a las 20 horas, más o menos. Un poquito más de 20 horas. Ahí está, miren. Uy, una pequeña roquita apenas. Una lágrima de material incandescente el Popocatépetl aquí miren así, esta pequeña lagrimita miren un pestañeo del Popocatépetl miren apenas yo creo para hacer un par de molcajetes ¿no? <laughs> así está el Popocatépetl ¿no? hemos visto ahí de repente explosiones un poquito más fuertes de estas 25 las que publicamos ahí eh, ayer en la tarde, ¿no? Entonces también ocurrió un sismo volcano tectónico ayer a las 9.44, 1.2. Tenemos actividad sísmica en la costa de México de 5 y el Popocatepet teniendo una actividad meramente tranquila. Así se veía con incandescencia en las últimas horas de la madrugada, de este 24 de febrero a las 3.31. Bien, esto es lo más relevante del Popocatépetl en los últimos 14 días, en donde también el Popocatépetl se sacudió mundialmente. Y aquí está el resumen prácticamente de 14 días. Bien, vámonos a ver el reporte del Colima. No recuerdo si ya vimos el del Colima, pero vamos a verlo nuevamente porque a lo mejor se nos pasó porque recuerden que el volcán de Colima sale el boletín cada viernes. Entonces salió el 19. No recuerdo si ya lo dimos el otra vez. Pero por si las dudas, vamos a ver el Centro de Universitarios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. Para ver el boletín vulcanológico del 19 de febrero. Antes de que nos gane otra cosa. Bien. ¿Qué hay respecto al volcán de Colima? ¿Cómo está comportándose? Recuerdo que la última vez vimos por ahí un derrumbe. Algo así. Pero vamos a ver. Este es el boletín del 19 de febrero 2021. Número 213. Agradeciendo a la Universidad de Colima este boletín técnico semanal de la actividad. Bien. Actividad sísmica. En la última semana... Se contabilizaron de forma manual 8 eventos de alta frecuencia, 9 derrumbes y 4 minutos de tremor. Creo que esta no lo habíamos visto, pero bien, salió el viernes anterior, ¿no? El viernes 19 de febrero. Vean, poco a poco teniendo actividad de repente, como que quiere despertar el volcán de fuego. 9 derrumbes, cuatro minutos de tremor y ocho eventos de alta frecuencia. Observaciones visuales. ¿Qué se ha visto en el Colima? En el periodo reportado continúan registrándose emisiones intermitentes de vapor y gases, provenientes principalmente del lado noroeste del cráter. Aunque también se han observado fumarolas en la parte oeste. O sea, ya hay presencia de fumarolas, ¿eh? Derrumbes. Y vapor. En el Colima. Termografía. La cámara térmica fijada ubicada en el norte del volcán por el momento no ha registrado anomalías térmicas asociadas con la actividad fumarólica intermitente. Aquí tenemos unas imágenes gráficas de lo que describe el boletín técnico. Geoquímica. No se ha medido flujos durante la semana. Monitoreo satelital. ¿Se han observado anomalías térmicas detectadas? Perdón, no se han observado anomalías térmicas detectadas por el sistema Mirova en la última semana. Diagnóstico. ¿Qué dice el diagnóstico acerca del colima? El volcán mantiene actividad fumarólica de baja intensidad. El personal encargado del monitoreo del volcán se mantiene atento a los posibles cambios que pudieran presentarse y a la evolución de esta actividad. Escenarios posibles en días o semanas, y ya esto lo mantiene desde casi hace dos años. ¿eh? Primero, ocurrencia de explosiones de baja intensidad a moderadas. Así es que seguimos en alerta preventiva en el Conima. Agradecemos la elaboración de este boletín técnico por Resco Facultad de Ciencias de la Universidad de Conima. Ahí a la Unidad de Protección Civil de Colima, la Protección Civil de Jalisco, Conacit, SENAPRED, UNAM, USGS y GFZ. Esto es lo que tenemos del volcán de Colima. Ok. Afortunadamente sigue en actividad de escala baja, ¿no? Ahora, bien, vamos a ver, porque ya también durante estas semanas hubo información acerca del de Chichonal. Déjenme les busco aquí. De repente se me esconde la información. ¿Dónde está Protección Civil? La coordinadora de Protección Civil. Que en la semana estuvo este, compartiendo información del Chichonal. Aquí está. Protección Civil Seguridad. Vamos a ver acerca del Chichonal. ¿eh? Bien, vamos ahorita a omitir ahí algunas actualizaciones que hace, ¿vale? Vamos a ver. Acá de este lado donde nos hablan del Chichonal. Deme un segundo en lo que llegamos. Vean. Oye bombera. Nos pedimos la conferencia de las bomberas hoy 24 de febrero a las 12 pm. Luego vemos la repetición. Bien, vamos a ver. Acuérdense que empiezan las temporadas de incendios forestales. La mayoría de ellos lastimosamente provocados. Aquí, este 23 de febrero, actualizaban la actividad del Popocatépetl, ¿no? Aquí es donde veíamos la explosión también de las últimas 48 horas. Aquí veíamos, miren, esta es la explosión en la madrugada del 23, que había emitido una columna de 800 metros de altura con pequeño material incandescente, el Popocatépetl. Miren, el video que subimos el día de ayer. Bien, Popocatépetl, afortunadamente... Eh, este, informando. También miren. Vean lo que está pasando en Chiapas. Aparte de que están azotando los M5, los M4. Boletín de alertamiento por evento de norte en Chiapas. Vientos del norte. Ajá. De 37.04 km por hora. A 46.03 con rachas de 55 km por hora. A 64.82 kilómetros con eh, por hora. Y olas de 2 metros hasta casi 3 metros. Eh. Fuerte oleaje en la zona de Chiapas. O sea, curiosamente, en donde se está dando la actividad sísmica. Eh. O sea, nada de cuidado, por supuesto. Pero siempre hay que tener prevención. Miren, por supuesto, estas olas. La altura de las olas. Uh -huh, que pueden cubrir. A la mayor parte de los amigos, ¿no? Ahí está. Digo, los mayores que tenemos altura, 1.60, ¿no? Ahí está lo que está pasando en Chiapas. Afortunadamente, nada de consideración. Nada de consideración. Pero quiero llegar hasta acá de este lado. Miren, hay inversión térmica el 21 de febrero. Está, ¿no? También en la zona, miren, eh, promovían cuidado el 20 de febrero, evento del norte intenso en la zona de La Ventosa. Atienda las recomendaciones, allá en el istmo de Tehuantepec. Acuerden que en esta carretera los vientos fuertes incluso llegan a volcar los trailers. ¿eh? Imagínense. Los vientos que hay ahí, por eso se llama La Ventosa el istmo de Tehuantepec. ¿No? Saludo a los amigos allá de Oaxaca. Pero quiero llegar... A donde informan acerca del chichonal. Apenas vi toda esa información. Pero vamos viendo también un resumen para que vean cómo Protección Civil nos informa muy puntualmente de muchas actividades que desconocemos ¿eh? y que deberíamos estar. Miren, por ejemplo, eh, la coordinadora de Protección Civil está ahí atendiendo unos asuntos de la prevención. ¿No? Están poniéndose las pilas afortunadamente. Pero nosotros también tenemos que ponernos las pilas. Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, reconoció a las personas que todos los días laboran para atender a la población más vulnerable del país. Bien, ahí supervisando algunos trabajos y proyectos, ¿no? Ven, ahí teníamos mucha información del Popocatépetl. También celebrando el ejército a la Sedena. O sea, ven, miren, ahí está más explosiones del Popocatépetl durante estos 14 días que les comentaba. Los frentes fríos, por supuesto. Heladas tremendas en el norte, ¿no? Animalitos congelados. tuberías congeladas. Gente sin luz en el norte. Bien, vamos a llegar. Quiero llegar aquí a lo que nos muestra Protección Civil acerca del Chichonal. Aquí está. Ya llegamos. No se me desesperen. ¿Qué decía el 17 de febrero del 2021 Protección Civil México? Se continúa con un monitoreo puntual al volcán Chichonal. El análisis de los datos también. Con ellos informaremos sobre alguna actividad relevante en Chiapas. ¿OK? Vamos a ver. Tenemos más información. En una reciente reunión se descartó evidencia de que la sismicidad esté asociada magmática al volcán Chichonal. A reserva de continuar la investigación, sabemos que se trata de actividad sísmica propia de esta región de Chiapas. Hablaban ahí. Eh, principalmente de Pichucalco. ¿Qué más nos daba de información protección civil? 17 de febrero del 2021. Con motivo de la actividad sísmica se han realizado acciones que permiten identificar su origen. Se han instalado una red de sensores sísmicos en la zona. Se están elaborando estudios geológicos, geofísicos, de geoquímica y geodésica, entre otros. Así es que por esa parte, estate tranquilo. Ya las autoridades, la parte científica está trabajando en la zona. Por el momento, ya se instalaron sensores sísmicos en la zona. Se están elaborando estudios geológicos, geofísicos, de geoquímica y geodesia. Para ver qué es lo que está ocurriendo. En la zona del Chichonal y con eso tener una perspectiva de lo que pueda venir en un futuro. Aquí tenemos a la parte científica laborando en la zona. Esto lo compartían el 17 de febrero. Participa personal del Instituto de Geofísica de la UNAM, del Centro de Geociencias, el CGO de la UNAM, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la Universidad de Colima donde están activos los volcanes, ¿no? Popocatepet, Colima y ahora Chichonal. Están poniendo las pilas. Vean, en semanas recientes se ha registrado actividad sísmica en la región del volcán Chichonal, Chiapas, para ser exactos, Pichucalco. Encabezamos un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional para estudio y valoración. Ahí está amigos, la información que tenemos del Chichonal. Vean, ya están ahí las autoridades trabajando, haciendo análisis, no nada más análisis visuales que a veces nosotros vemos a través de las cámaras de webcams, de las transmisiones con el SenaPRED, de tercer milenio. No solamente tenemos que ver lo visual, sino también los científicos ven esta parte de, eh, de formación de los cráteres de la emanación de gases, qué es lo que están emanando. Por supuesto, vean aquí al, al personal en campo y arriba pues se ve emanación de vapores, ¿no? Digo, afortunadamente estos vapores que está en este caso emitiendo la zona de cráter chichonal, pues no son tan, podemos decir, tan venenosos porque pues ahí está eh, la parte científica trabajando, elaborando estudios en el chichonal. Y por supuesto, podemos irnos al boletín del Insimube. Vamos a ver, aprovechando que ya estamos aquí enrolados en los volcanes. Vamos a ver al Incibume. ¿Qué trae con los volcanes de Pacaya, el Santiaguito y el de Fuego, ¿no? Aquí ya terminamos con el boletín del Colima. Gracias al Senapred, el reporte volcánico y el Chichonal. Por el momento siguen estudios. Vamos a ver. Siete minutos. Hace siete minutos. Eh, vamos a leer de una vez esto del INSIMUV. Vean, se han registrado 49 eventos sísmicos en las últimas 24 horas. Ahí en Guatemala. Vean, 49 eventos sísmicos en la zona de Guatemala. Claro que algunos de estos se comparten con Chiapas, hay que estar atentos. ¿Ok? Pero vamos a ver este boletín sísmico que comparte el INSIMUV. En hace siete minutos Bien, ¿qué dice el INSIMUBE aquí? Perdón, perdón, perdón Vamos a darle un clic aquí Y que nos abra este boletín en una pestañita Para verlo más amplificado Y déjenme les digo Vamos a abrir el otro Porque aquí está, miren Otra imagen, aquí Nos sale más amplificado Bien, boletín sismológico Que realiza el INSIMUBE En una prevención para una mejor nación Centro sismológico José Basaux, Palomo Eventos sísmicos registrados en las últimas 24 horas. Fecha de emisión de este boletín, miércoles 24 de febrero de 2021 a las 15.08. O sea, está recién calientito este material. Hace aproximadamente 15 minutitos, el INSIMUV nos regala esta información importantísima. Bien, toda la información presentada en este reporte es de carácter preliminar. Y se encuentra sujeta a cambios, por supuesto. A veces quitan, se desquitan, pero a veces también le suman, ¿no? Eso no nos lo dejan claro los reportes. Bien, periodo, últimas 24 horas, sismos registrados: 49, sismos sensibles, solo uno. ¿Ok? Perfecto. Ahí está la actividad en la, prácticamente en la costa del Pacífico y en lo que es en Guatemala. Están los puntos señalados, ¿no? Reportado sensible, miren, por aquí nada más uno de tantos. Bien, vamos a desglosar los números. Bien, tenemos magnitudes de 2.7, 3.0, 2.6, 2.9, 2.0, 3.6. ¿En qué zonas? Departamento de Guatemala, Chimaltenango, Zacatepeques, Suchitepeques, Zacatepeques y territorio de México. El tiempo, estos fueron el 23 de febrero del 2021. Horas 0010 0022 0028 0051 una a una de la madrugada una a 14 de la madrugada. Bien, estos son seis eventos. Vámonos con todos estos eventos. Miren, ay diosito, 49 eventos sísmicos, eh, y la UES Nada más nos reporta bien poquitos, ¿verdad? Aquí miren, la UAGA nada más nos reporta. Vamos a ver cuántos nos reporta en esta zona. Vean, nada más nos reporta dos aquí en la zona. Estábamos con el Servicio Sismológico Nacional, que es más puntual. Yo creo que se refiere porque el INSIMUV es más local. Vean, uy, nombre, no vamos a terminar de mencionar los 49, pero vamos a dar una lectura rápida. Magnitudes 2.5, 2.8, 2.6, 2.6, 2.4, 2.9, 2.4, 2.5, 1.9, 5.5, el más relevante, que fue a las 3.30 de la madrugada, el 23 de febrero. Seguimos, 3835 3.5, 3.0, 2.1, 3.2, 2.6, 2.3, 4. Aquí tenemos otro 4, que fue en el departamento de Guatemala, que fue sensible, el 23 de febrero de 2021, 7.38 de la mañana. Estamos deteniéndonos en lo más relevante. 23223144. 23 de febrero a las 8:32 de la mañana. Océano Pacífico 44. Bien. 232327222222202537. 37 en el Océano Pacífico costas de Santa Rosa a las 12:48 del mediodía del 23 de febrero. Bien. 23322423273346 3, 2, 2 4, 2, 3, 2, 7, 3, 3, 4, 6 En el Pacífico. 23 de febrero a las 19.40. Océano Pacífico. Acá hay otro de 4.8. El 24 de febrero del 2021 a la 1.21 de la madrugada. Esto ya del 24. Uh -huh. Hoy en la madrugada 1.21. Océano Pacífico 4.8. Vean. Y terminamos con un 3.3, 3.5 y 3.9. 13.59. ¿Mm? Apenas se, se produjo un 3.9 a las 13.59. Vean, hay cinco en la zona de Guatemala y Chiapas. Gracias al INSIMUV por esta actualización rápida de actividad sísmica. O sea, se está sacudiendo la zona de Guatemala y Chiapas. 49 sismos registrados, ¿eh? más los que reporta adicionalmente el Servicio Sismológico Nacional. Aunque podrían estar aquí pactados, ¿no? Pero bien, esto es lo que nos reporta INSIMUV. Material calientito hace menos de 20 minutos. Equipo vulcanológico del INSIMUV monitoreando la actividad del volcán de fuego. Prevención para una mejor nación. Gracias, miren. Necesitamos que el Senaprest se ponga las pilas. Vean cómo estos muchachos del INSIMUVE tienen los drones sobrevolando al volcán. Ya es hora de que el Cenapred se ponga las pilas y nos regale un, unos drones ahí monitoreando al volcán Popocatépetl, ¿no? Para que no los confundan con Ovnis. Hay un, un vuelo espectacular del monitoreo al volcán de Colima con un famoso. Avance, ¿no? Un avión no tripulado. Miren, el Insimube ya poniéndose las pilas. Con sus drones ahí monitoreando el volcán de Guatemala. Felicidades al Insimube. Espero que un día de estos el Senapret nos dé una sorpresa y veamos así a su personal. Si se puede. O con el avión. El avión que tiene más alcance que no es tripulado. Que no necesitan estar tan cerca del... Popocatépetl, ¿no? A cierta distancia, por ejemplo, ahí donde está el refugio de Tlamacas, estaría bueno de ahí que lanzaran un dron y buscar los ovnis que están perdidos ahí, buscar esa puerta de ovnis que está oculta ahí en el volcán Popocatépetl para que se nos caigan las cortinas de humo o si está la puerta o no está la puerta, ¿no? Estaría padrísimo. Ahí le mandamos un mensaje al Senapret, pónganse las pilas. Ahí está, miren. Impresionantes imágenes que tomaba el Insimube de la actividad del volcán de fuego. Por supuesto, son recientes. Gracias y un reconocimiento y un aplauso al Insimuve. Por supuesto, aquí también eh, comparten hace seis horas. Aviso de dispersión de la ceniza volcánica del volcán de fuego 24 de febrero del 2021. Insimube, aquí está. La dispersión. Aviso de dispersión de la ceniza volcánica del volcán de fuego 9.15am, hora local 24 de febrero de 2021. Washington Back, ¿no? Leyenda, aquí está, miren, la actividad explosiva del volcán de fuego está generando columnas de ceniza, las cuales se desplazan hacia el oeste y suroeste, de acuerdo a lo reportado por los observadores y lo observado en cámaras. Esta ceniza puede alcanzar hasta 100 kilómetros de distancia. Ahí, Nanita. De acuerdo al aviso de Washington vac Y se mantiene con una altura entre 15.000 y 16.000 pies. Por lo que se recomienda a la aeronáutica civil tomar las precauciones del caso del tráfico aéreo en esa zona. ¿Qué está pasando? En el volcán de fuego vámonos rápidamente al boletín vulcanológico hace siete horas miren en la madrugada trabaja el INSIMUVE órale vamos a ver qué dice esto pero como siempre perdón vamos a abrir nuestra pestañita para que no las de la imagen más amplificada aquí está bien vamos a omitir la fecha que es el 24 de febrero volcán pacaya tipo de actividad estromboliana el observatorio del volcán Pacaya, reporta que debido a las condiciones del tiempo que prevalecen en el lugar desde anoche, la visibilidad hacia el cráter ha sido esporádica, alcanzándose a observar por breves periodos explosiones débiles que elevan material incandescente entre 75 y 150 metros sobre el cráter Maqueney. Tenía una duda por la pronunciación del Maqueney, porque me fui con la finta de otro nombre, Maqueney, por ahí decían, pero es el Maqueney. Debido a los fuertes vientos, no ha sido posible escuchar ningún tipo de sonido o percibir algún retumbo derivado de la actividad explosiva. De igual forma, la desgasificación y ceniza asociadas a la emisión de flujo de lava se desplazan desde el cráter hacia abajo por el flanco sur a una distancia de entre 3 a 5 kilómetros, con probabilidad de caída de ceniza en la aldea, los Positos, las fincas Pacaya Grande, Buenos Aires y otras en esa dirección. El flujo de lava en el flanco sur-suroeste presenta una longitud de 1.1 kilómetros y continúa siendo susceptible a generar avalanchas y columnas de ceniza debido a los colapsos a lo largo y al frente del mismo. No se descarta que surjan nuevos flujos de lava en otros flancos. O que ocurran emisiones de ceniza desde el cráter a las próximas horas o días. Las recomendaciones ya se dieron a conocer en el boletín BEPAC número 033-2021 y continúan vigentes. Vámonos con el volcán de fuego, que dicen que este tipo de actividad es vulcaniana. Bien, condiciones atmosféricas despejado, viento del norte a 8 km por hora. Precipitación pluvial 0.0 milímetros. Bien, ¿qué actividad tiene el volcán de fuego? Pero antes que vayamos al volcán de fuego, vamos a ver si hay transmisión de crelosa, ¿no? Vamos a ver si hay transmisión de crelosa. Demos un segundito. Vamos a buscar aquí a crelosa. Uh -huh. No hay transmisión, miren. Estamos en crelosa, no hay transmisión lamentablemente. No sé qué está pasando, se están tomando un momentito. Espero estén dándole mantenimiento a las cámaras, ¿no? que también son necesarias. Bien, lástima. No hay. No hay observación hacia el volcán de fuego. Bien, continuamos con el reporte. El observatorio del volcán de fuego reporta de 9 a 14 explosiones débiles y moderadas por hora, las cuales elevan columnas de ceniza gris a alturas de 4.5 y 4.7 kilómetros sobre el nivel del mar, que durante la noche y madrugada se dispersan al oeste y suroeste, elevando el material incandescente a hasta 200 metros de altura sobre el cráter y produciendo avalanchas moderadas que descendieron por las barrancas Santa Teresa, Ceniza, Taniluya, Trinidad, Las Lajas y Honda. Algunas alcanzando la orilla de la vegetación. Esta actividad se acompaña por retumbos débiles, moderados y fuertes, que por supuesto generan ondas de choque perceptibles en las comunidades cercanas del volcán. Lo hemos visto ahí en el chat a los amigos que de repente nos dicen cómo se escuchan los retumbos del volcán. ¿no? Debido a que el viento se desplaza hacia el sur y suroeste, se observa caída de partículas de ceniza fina en el área de las aldeas Panimache 1, Morelia, Santa Sofía, Sangre de Cristo, con posibilidad de que se den más caídas de ceniza en otras comunidades ubicadas hacia el flanco sur. No hay transmisión de Creedosa, pero estamos tranquilos con esta actividad, ¿no? Hasta el momento, escuchen, no se habla nada de evacuación, aunque ya invitaron a la población que si se siente en riesgo, que es mejor que ellos evacúen a los refugios temporales que ya se asignaron. ¿okay? También en lo que respectaba al volcán Pacaya. Vámonos con el Santiaguito, nuestro vecino más cercano, allá con el Chichonal y otros volcanes. Tipo de actividad peleana: condiciones atmosféricas, despejado, viento del sur a 12 kilómetros por hora, precipitación pluvial 0.0 milímetros. El observatorio del complejo volcánico Santa María Santiaguito reporta columna de desgasificación débil de color blanco que se eleva a baja altura sobre el domo caliente. Las estaciones sísmicas han registrado explosiones y avalanchas de bloques débiles a moderadas que descendieron durante la noche y madrugada hacia el flanco suroeste del domo caliente, algunos hasta alcanzar su base. Algunas explosiones pueden generar columnas de ceniza que se elevan hasta 3.5 kilómetros sobre el nivel del mar, así como acompañarse de sonidos similares a la turbina de un avión por la liberación de gases magmáticos. Las avalanchas y explosiones hacen que partículas finas de ceniza se mantengan en suspensión en los alrededores del complejo de domos debido a la permanencia extrusión de lava en bloques desde la cúpula del domo caliente. Se mantiene la posibilidad de que se generen tanto avalanchas de bloques y ceniza como flujos piroclásticos de largo alcance. Esto sí está uh, también hay que tener precaución. Flujos piroclásticos de largo, largo alcance, perdón. Por supuesto continúan vigentes las recomendaciones del boletín especial VESA número 007 2021 bien aquí como sabemos ya están las recomendaciones a, a las dependencias este correspondientes aviación civil a toda la población ya las conocemos no a Linguat, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a las municipalidades de Acatenango, San Juan Alotenango y a lo que es el Parque Nacional Pacaya, ¿no? Que está restringido en teoría, ahorita al ingreso, que por ahí hay gente necia que le quiere seguir jugando al valiente y sigue entrando en áreas de destrucción y de precaución. Como todos conocemos al hijo desobediente del Popocatépetl, ¿verdad? Aquellos que se hacen valientes y entran a tomar esas impresionantes imágenes, pero se arriesgan el pellejo. Pero bueno, ¿qué les digo? Hay hijos desobedientes en esta vida y no podemos hacer nada. Cerramos esta actividad volcánica, por supuesto. Eh, Pacaya, Santiaguito y de fuego, pues con actividades moderadas y fuertes. Afortunadamente, como les digo. No está pasando nada apocalíptico, ¿eh? Los volcanes teniendo su actividad. Agradecemos a Insimube, también a Conred, que han dado información muy oportuna. Vean también, fíjense en las últimas 24 horas del eh, 22 de febrero, perdón, 24, bueno, aquí se acaban otro boletín, 47, lo actualizaban hace ratito en 49, ¿no? Pensé que era otro boletín anterior. Y así está la actividad. Miren, vamos a ver hace 21 horas imágenes satelitales del Sentinel-2 del volcán Pacaya. Esto fue el 23 de febrero del 2021. Vean, este es el famoso Pacaya que tiene el río de Magma ahí en las laderas. Gracias al Sentinel-2 que toma estas impresionantes imágenes. 23 de febrero del 2021. Miren, el cráter Makenay. Y el flujo de lava con dirección al sur-suroeste con una longitud casi llegando al kilómetro. Por supuesto, avalanchas al frente del flujo de lava. Curvas de nivel cada 20 metros. ¿Qué tal? Impresionantes imágenes que tenemos de la actividad del cráter McNey. Ahí en el Pacaya. Ahora aquí también tenemos imágenes satelitales del Sentinel-2 del volcán de fuego, también el 23 de febrero del 2021, vean, aquí está, imagen satelital del volcán de fuego Sentinel-2 bandas 1105 del 23 de febrero del 2021, incandescencia sobre el cráter, miren, avalanchas en dirección a la barranca ceniza, curvas de nivel cada 50 metros. Cortesía de Copernicus, procesada el 23 de febrero del 2021 por Peter Argueda. Gracias a Peter. Vean otra imagen satelital del volcán de fuego Sentinel, dos bandas, 12-1105, del 23 de febrero del 2021. Impresionantes imágenes que se logran ver desde las alturas. Por ejemplo, aquí también registraban secuencia sísmica registrada. Eh, al suroeste del departamento de Guatemala el 23 de febrero. Miren rápidamente, vamos a ver qué nos decía aquí. La secuencia sísmica que inició el lunes 22 de febrero a las 19.2 horas continúa al momento asociándose al menos 82 sismos. Cuatro de estos fueron reportados sensibles por la población. El mecanismo focal estimado para el sismo de las 7.38 horas fue de 4.0. Sugiere una falla normal con orientación aproximadamente norte-sur, consciente o consistente en el tipo de fallas que conforman el graben de Guatemala, incluyendo la región de la zona de falla del Misco. El Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del Incibube continúa con el análisis de dicha sismicidad y estará informando cualquier actualización relevante. Vean cómo se ha generado una secuencia sísmica Ajá. desde el 23 de febrero. Y fueron varias secuencias sísmicas ahí en esa zona. ¿eh? Así es que atentos. Hay por supuesto actividad sísmica y actividad volcánica. Miren, 50 eventos se registraron. Eh, les voy a repetir todos, no es cierto, ya, son, son muchísimos: 2, 2, 2, 5, 2, etcétera, 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 etcétera. Los mayores creo que vemos: 2, 8. Aquí están subrayados lo que percibió la gente: 2, 8 en el departamento de Guatemala, 2, 8 en el departamento de Guatemala, 22 de febrero, 22 de febrero, 20, 54, 19, 59, 19, 02. 2.5 en el departamento de Guatemala. Para que vean que mucha actividad sísmica y volcánica en la zona de Guatemala. Y por eso Chiapas ya está sacudiéndose en magnitud de 5. ¿eh? Vean una cobertura muy muy buena de parte de Lissimuba y Conred. Quien agradecemos todos estos boletines. Por supuesto que hay boletines atrasados, pero... Esta es la actualización que tenemos amigos del Santiaguito, del Pacaya, del de volcán de fuego de Guatemala. Uf, varias secuencias sísmicas, ¿eh? Ya si estamos contando, casi unos 100 sismos, ¿no? Digo... En México ocurre algo parecido con una secuencia sísmica diaria entre 60 y 80 sismos, ¿no? Tampoco nos debe causar este, algún impacto así. Fortunadamente la mayoría de estos sismos son pequeños y menores a magnitud 4. Bien, vamos ahora sí a nuestro México lindo y querido. ¿Qué es lo que está pasando en México lindo y querido? Vean, vamos a analizar como siempre lo hacemos en el catálogo de sismos las últimas... 48 horas. No vamos a analizar desde el desde el 20, 20 de febrero hasta la fecha. Estos cuatro días hasta las 15:43 en magnitudes 4 que ha pasado en México. Vean, siempre estudiamos esto para que nos quede bien prevenido el tema de los M4s en México. Vamos a ver aquí todos. Vean, estamos analizando prácticamente 24 días. Perdón, 24 días. 20, 21, 22, 23, 24. 5 días. Aunque ahorita eh, llevamos 15 horas del quinto día. O sea, prácticamente deberíamos de tener aquí 50 sismos. MS4. Y fíjense, ahora sí ya alcanzamos el promedio. ¿eh? No hay mucha diferencia entre 50 a 31. Aunque todavía nos queda eh, cuántas horas de aquí a las 24. Son las 16. 8 horitas todavía nos quedan, ¿no? Pero ahí la llevamos. Afortunadamente está liberando energía importante. Vamos a analizar rápidamente cómo se dan los sismos M4 los días. Por ejemplo, el 20 tuvimos dos sismos nada más, vean, eh? desde el 20. Dos M4. El 21 tuvimos 2, 3, 4, uy, 4 nada más. 4 el 21. Para que vean cómo estaba baja la actividad de M4. El 22 tuvimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vean, ¿eh? Cómo se recuperó la actividad el 22 de febrero con 12 M4. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a ver el 23 de febrero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Miren, también una actividad de la que debería ser normal para México. 8. Y vean, ahorita del 24, ¿cuántos llevamos? 2, 3, 4, 5. ¿Ven la diferencia que teníamos en nuestro análisis anterior? Que teníamos poca actividad sísmica. Aunque miren, aquí el 20, solamente 2. El 21, 4. Aquí allá hay, hay diferencia, miren. El 22, 12, el 23, 8. Se recuperó ahí la actividad sísmica. Y ahorita, pues es muy temprano. Son 5 M4 y ya van 16 horas prácticamente de este día 24. Así es que esperamos otros máximos 5 de MS 4 en esta tarde noche para México. Acuérdense que nuestro análisis en la transmisión anterior, donde eh, comentamos el en vivo que comentamos silencio sísmico sospechoso para México, teníamos una secuencia del 18 de febrero, si no me falla la memoria, 18 de febrero hasta el 21, donde veíamos también baja cantidad de M4. Pero vean aquí cómo el 22 se recuperó la actividad, pero no quiero quedarme con esa duda, quiero mostrarle nuestro reporte de Kairos o Vulcano, lo que teníamos ese día, para que nos quede bien palmado. Porque después se nos olvida. Aquí cuando dijimos 72 horas de silencio sísmico sospechoso en México. Aquí miren, vean. Aquí analizábamos en ese reporte emitido el 21-22 de febrero. Decíamos el 18 de febrero 5. El 19-3. El 22 y el 21-3. Aunque aquí si se fijan la diferencia es que ya se actualizó el día 21. Se sumó 4. Aquí aquí se sumó a 4. Eran 3 eh, esa noche que hicimos y se actualizó al siguiente día 4. Pero vean, prácticamente el 18, el 19, el 20 y el 21 del 19, perdón, del 18 al 21 tuvimos baja de magnitudes 4 en cantidades y aquí tenemos 5 3 2 y 4. Pero qué creen? Vean lo que pasó el 22, se recuperó la actividad sísmica, 12 y luego 8. Y aquí pues la actividad va viento en popa, porque son 16 horas y ya tenemos 5. Pero ¿cuál es lo relevante de todo este silencio sísmico sospechoso que dijimos? Así es, señores y señoras, empezaron a aparecer los M5. M5 apareció el 22 de febrero del 2021 a las 9.21 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esto con la secuencia de que está pasando en Guatemala. Bien, ¿qué más apareció? Apareció otro 5 en la madrugada. ¿Dónde creen? Salina Cruz, Oaxaca. El 23 de febrero a las 3.30 de la madrugada. Ya aparecieron los m 5 vean. Luego aparecía un 4.6. Que también para nosotros en nuestro pronóstico es un 5 para nuestras tablas de proyecciones y pronósticos sísmicos. ¿Cuándo? También Ciudad de Hidalgo Chiapas el 23 de febrero a las 19.40. Vean, ¿eh? Y luego, ¿qué creen? Esta madrugada del 24 de febrero, otro 4.5. Que ahorita les voy a decir algo. Ciudad de Hidalgo Chiapas este 24 de febrero a la 1.21 de la madrugada este no lo dejamos en 5 porque le faltó un puntito porque no lo damos en 5 porque la USGA lo dio en 4.4 ¿no? entonces vean por eso decíamos en este reporte de el 22 de febrero bueno 21 porque aquí está hasta el 21 ¿no? era la madrugada del 22 de febrero entrando Silencio sísmico sospechoso, Iguala, voilà. México empieza a experimentar sismos seguiditos de magnitud 5. Para no errarle y ser más redonditos, 3M5. Y este por aquí, por aquí, como que nos quiere tentar también darlo. Es más, vamos a darlo también como 5. Yo lo siento por aquellos que de repente les duele el hígado cuando damos esta mala información según ellos. Pero esto es para nuestras proyecciones, pronósticos sísmicos internos. Estamos ahí compartiendo la información de la fuente original, pero nosotros estamos dando nuestra perspectiva y nuestro análisis. Vean. Entonces, este silencio sísmico que compartíamos la noche y madrugada del 21 y 22 de febrero fue efectiva, amigos. México nos enseña en este momento de actividad sísmica. Cuando baja la cantidad de SMS4 durante el día, por varios días, por varios lapsos, hay que ser prevenidos. Sobre todo en estos tiempos en donde ya hemos pasado casi 7 meses, 8 meses, sin experimentar sismos arriba de 5.7. Son alertas preventivas que nos muestra la misma actividad sísmica. Ahora, añádele a esto que no ha temblado como les digo siete, ocho meses un seis nuevo visto en México desde esa fecha. 1. Apareció el perremo los primeros días de febrero. 2. Estamos en medio de tormenta geomagnética, eyección de masa coronal. 3. Muchos amigos han reportado nubes sísmicas. 4. Comportamiento de los animalitos de repente están medio extraños. 5. ¿Qué más? Por ahí han reportado, tómenlo como preventivo, ayer me reportaron que escucharon el alertamiento sísmico en algunas zonas. A lo mejor pudo ser una broma, a lo mejor pudo ser una falsa emergencia, pero está coincidiendo, tómenlo en cuenta. ¿okay? Hasta que nosotros no veamos en nuestro celular un alertamiento público de SASMEX y empiecen a sonar los sistemas de alertamiento sísmica público, ahí es donde debemos de aplicar los protocolos. Mientras tanto, no. Aunque alguien escriba en el chat, sismo, sismo, está temblando, no. Aunque yo también les comparta, no. Sismo está temblando en este momento. Si no ven su aplicación en el teléfono, la que ustedes prefieran, y escuchan los sistemas de alertamiento externos, no debería de causarnos ningún inconveniente, ningún pánico, ningún miedo, ningún susto. Debemos estar siempre pendientes, sobre todo cuando México nos da... Esta silencio sísmico sospechoso, y como les digo, se juntan todas estas que yo llamo señales, eventos precursores que anuncian un terremoto para México. Como les digo, afortunadamente no se ha dado el 6.5, afortunadamente nuestros números no se han dado, pero se me olvidaba, las antípodas. ¿Ok? Silencio sísmico. Las antípodas que nos siguen afectando y la antípoda de 4.9 que apenas se dio el 20 de febrero a las 11 de la noche, tiempo de México. Y vean cómo México ya se movió prácticamente con 4 M5 en la zona de Chiapas, en la zona de Oaxaca y aparte la zona de Guatemala. Nuestros vecinos en esa placa están experimentando secuencias de hasta 50 sismos. Aunque sean pequeñitos. Por supuesto que todo eso es precursor para que pueda haber un sismo de mayor magnitud. Lo que sí, no estamos seguros es cuándo. Pero sabemos que va a ocurrir en este corto tiempo. Y desde mi punto de vista ya se ha tardado. Y creo que ahorita estamos inmersos en esta tormenta solar. Como les digo, según el impacto iba a ser 22, 23 y 24. Y no ha pasado nada. No te confíes. Ya te demostré que en septiembre del 2017 una llamarada impactó el planeta del 6, el 7 tuvimos un 8.2, muchos SMS de m 5 y después se vino la sacudida del 19 de septiembre en Puebla y Morelos. Ajá. A lo mejor hoy el comportamiento no es una llamarada tipo X, es un poquito más bajita, pero no la subestimemos, ¿ok?, Puede haber a lo mejor un terremoto de menor rango, pero vean, ya al menos tuvimos, después de que vimos estas señales, baja de M4, antípodas, todo lo que les dije, el perremo, la tormenta geomagnética, ya tenemos 4 M5. Así es que estemos atentos por si uno de estos puede ser precursor de alguno mayor en los próximos días. Y como les digo, como no tenemos prisa para todo esto, recuerden que en México. Ahora se ha modificado, aquí le subrayaba la zona que se está activando en estos momentos en el anillo del fuego. Ahora a nosotros nos está tocando experimentar aquí, inclusive Costa Rica, Panamá, uh -huh. México, están experimentando terremotos en esta semana de magnitudes 5, entonces hay que estar atentos. Porque por aquí se podría dar un sismo considerable eh, durante estas señales. Y la fecha, como les digo, probables. Ahora se ha modificado con las antípodas y la tormenta solar. Ahora vamos a manejar el 2020. ¿Qué quiere decir el 2020? De estas señales que hemos visto. 20 de febrero al 20 de marzo. Así logramos estar más prevenidos y estar alertas. En todos estos días. Y como yo les digo, lanzamos nuestro pronóstico, proyecciones. Tenemos errores, por supuesto, de 15, a veces hasta el 30%, podrías decirlo. Pero en muchas ocasiones las sospechas que tenemos son efectivas. Entonces, si nuestra sospecha en las anteriores era silencio sísmico en magnitudes 4, ya nos respondió la costa del Pacífico, que teníamos razón y se dieron prácticamente 4 m 5 en territorio mexicano, en la costa, o sea que nuestros números son sencillos de descifrar y tú con esta fórmula puedes prever lo que viene en estos días. Así es que ahora para México aplicamos el 2020 para que sigamos en esa tendencia. ¿Qué van a continuar en México los M5? Eso nos queda claro. Recuerden que los M5 a nivel mundial son el pan de cada día y tenemos de 10 a 14. Pero no se olviden que un 10 de febrero del 2021 se liberaron en un solo día más de 50 M5s. Y el siguiente día, el 11, se liberaron más de 30 M5s. ¿okay? Pero el promedio caería entre 10 y 14 a nivel mundial. Pues México está expuesto a eso. M6, ya sabemos que los M6... Pegan aproximadamente cada dos días. Y ahorita vamos para allá. Porque ya se dio nuestro pronóstico del M6. Que tardó casi cinco horas en darse. ¿eh? Se nos escapó ahí un porcentaje. Lo esperábamos el último segundo del 23. Si no mal recuerdo. 23 de febrero. Ahorita vemos 23 o 22. Se nos escapó. Pero ahorita vemos bien puntual. Porque ya llegó el M6. Y pues el M7. Con toda esta actividad lo seguimos esperando. ¿Desde cuándo? Desde el 7.1 que se dio en Japón el 13 de febrero. Ya prácticamente estamos hoy a 11 días de que sucedió el M7.1 en Japón. Ahora, como yo les decía, inclusive por eso extendimos hasta el 28 de febrero del M7. Pero acuérdense de la historia y seguimiento sísmico que nosotros llevamos. Por eso les decimos que tenemos gol, error y figura también aquí, ¿no? Porque a veces cuando es gol es que se da nuestro pronóstico en tiempo y forma. Cuando es error como ahorita, que esperábamos el M7 el 23 y ya estamos a 24 y no se dio. Pero no nos confiemos. Todavía tenemos un colchoncito hasta el 28. Y si no pega el 28, bueno, afortunadamente ya pegaron en febrero los 3 M7 y un 8 y un pronóstico súper exitoso. Pero ¿saben qué? Empieza marzo, empieza marzo y empieza otra vez el conteo de actividad sísmica. Así es que si nos libramos del 7 de aquí al 28 de febrero, empieza el conteo del 1 al 10 de marzo. O sea, esa es la actividad cíclica sísmica que hemos podido detectar a nivel mundial. Así es que tampoco se desesperen. El planeta ya nos demostró que a veces, incluso en 57 días, no puede aparecer ningún M7. Pero no nos vaya a pasar lo que meses después, lo que pasó en Loyalti, que en un solo día se da un 8, un 7, 15, 6 y más de 50 M5. Ahí está la prueba y el seguimiento que nosotros vamos dando a esta cobertura. Bien, aquí está para México. No se olviden. 4M5 en las últimas, podemos decir, 72 horas, después del silencio sísmico sospechoso anunciado en tiempo y forma, afortunadamente no pasan a mayores, algunos son alejados de las costas, algunos por ahí nos ponen a pensar porque se dio en la madrugada, afortunadamente a 100 kilómetros de Oaxaca, no despertó a la gente afortunadamente, porque si hubiera sido, imagínense, un 6-5 en la madrugada. Y en tierra pues sí nos saca un susto, ¿eh? entonces prevenidos amigos, prevenidos. Entonces cerramos aquí para bendito México el análisis muy puntual y que nos está sirviendo de perlas. Vean, vean nada más, ¿eh? discúlpenme si no leo a veces el chat, pero me apasiono en esto compartiéndoles la información. Miren, acaba de pegar otro 4.5 en Chiapas. 15, 19 horas, vean en esta transmisión hace 20 minutos. Pero vamos a ver si es en Chiapas o es en Guatemala. Chacán, chacán. Sí, miren, es donde realmente está en el, en el mero límite, ¿eh? Nos podríamos pelear ahí en las aguas del Pacífico, pero creo que está pasando del lado de Chiapas, ¿eh? Wow, vean, ¿eh? Otro 4.5 hace unos momentos. Discúlpenme si no los leo en el chat porque, como les digo, me apasiona proyectarles todo esto y de repente no los leo. Ajá. Entonces, una disculpa. Y ahorita actualizando el Servicio Sismológico Nacional. Vean, 15.13. Bueno, a las 13.24 estaba este de Salina Cruz de 4.0. Pero vean. A las 15.13 pega un 4.2 en Ciudad Hidalgo y 4.5 ahora de este lado también en Ciudad Hidalgo, 15 kilómetros de profundidad. Así es que a este le podemos anexar otro 5, eh. Miren, discúlpenme, pero vamos a ver esto. A partir de la, vamos a ver este catálogo de sismos ya que nos pegó este 4.5. Acuérdense que desde el 18 de febrero tuvimos la baja de magnitudes 4. Pero aquí vamos a ver ahora de 4.5. a partir del 18 de febrero hasta la fecha. Y para que vean que ya prácticamente tenemos 5 magnitudes 5. ¿eh? Para nosotros, por favor, para nosotros. Para el Servicio Sismológico Nacional solamente hay dos 5, un 4.6 y dos 4.5 pero para nosotros nuestro seguimiento nosotros sacamos la fórmula de 5. O sea que vean 22, 23 y 24 en 72 horas, amigos, después del silencio sísmico que decíamos, hay 5 M5. Ahora, como yo les dije, ¿se acuerdan que vino la tormenta solar? Y dije, a ver, vamos a ver, porque en septiembre del 2017 hubo una tormenta solar, el 6, una llamarada X de frente a la Tierra. Fuimos, analizamos todos los sismos de septiembre de 2017 y nos encontramos con que a partir de ese momento, al día siguiente de la llamarada solar, eh, Oaxaca y Chiapas experimentó ese colosal 8.2. 7 de septiembre del 2017. Luego, 12 días después, el 19 de septiembre, la zona de Puebla y Morelos experimenta un 7-1. Aunque por ahí hubo otros 6-1 de réplicas. Bien, pero ese mes estuvo inmerso de magnitudes 5. Y por eso los compartíamos. Digo, vean la historia sísmica de la actividad solar el 2017. Bien, aunque esta del 2021... Que en estos días pegó, no es lo mismo, no es la misma intensidad, pero es una actividad solar. Y vean cómo ya prácticamente estamos reflejando los 5 en México. No nos confiemos. Ok. 72 horas 5M5 en México. Ahora no se tienen que repetir los ciclos idénticamente. Ahora puede empezar con 5. Incrementar la magnitud. Vamos a ver todas las probabilidades y hay que estar muy pendientes. Pero aquí yo les demuestro con creces el bisanálisis, cuando digo ajustan los sismos, porque por ahí se enojan que les digan, los rebajan, los desaparecen, se atreven hasta decirme chismoso, mal informante, ¿no? Pero aclaro, en la perspectiva Kairos Análisis, para mí estos son. 5 m 5 en 72 horas y hay que estar prevenidos y les digo algo muchos coinciden con lo que nosotros venimos previniendo desde hace muchas semanas y ya lo demostramos con las informaciones compartidas a través de facebook y a través de eh, el área de comunidad de cairo ciudad de méxico como preveíamos toda esta actividad sísmica desde el primer día de febrero. Y los M5 a nivel mundial no han sido rebasados. Estamos en el 100%. Y ahorita vamos a hacerlo de volada la fórmula. Ahorita les digo. Pero aquí está para México, ¿eh? Como les digo una disculpa si no los leí ahí en el chat, pero aquí está. Bien. Ahora, rápidamente. Para irnos a los que le quiero decir. Vámonos qué ha pasado en las últimas... 48 horas en magnitudes 4.6, que son 5 a 9 a nivel mundial. ¿Qué fecha? Estamos a 24 de febrero. El 23 de febrero, aquí vamos a ponerle 25 para que no nos dé otra información. Vamos a ver en dónde ha temblado de 4.6 a 9. En el planeta Tierra en las últimas casi estamos contando más o menos 48 horas. Vámonos. ¿Qué nos dice? Miren, vamos a eliminar, por ejemplo, aquí los sismos del 22, que son 1, 2, 2. ¿Qué nos dice la base de datos de la UAJ? Que han temblado 20 sismos, pero quitamos 2, son 18. Vamos a ver cuántos M5. Vamos a ver cuántos M6. M7 no tenemos. Bien. Ok, quitando estos dos del día 22, vamos a empezar, como decimos, de abajo hacia arriba. Mejor de arriba hacia abajo porque se nos facilita. Bien, vamos a ver este, perdón, aquí vamos a poner 24 de febrero. Y aquí 23 de febrero. Y aquí cuántos M5 se han pegado en esta fecha. Pero vámonos de arriba hacia abajo. Vean. A las 13:19:05 en Tonga. Una rayita al tigre en Tonga el 24. 4.7 en San Pedro de Atacama, Chile, a las 6:57 de la mañana. Una rayita al tigre de este lado. Aquí es donde vamos. Vean, en Groenlandia, allá en Asline, 4.6, 24 de febrero, 6:37 de la mañana, una rayita al tigre. Otra vez miren réplicas, 4.7 en Iceland, 4.49 de la madrugada, una rayita al tigre. 4.9 igual en esa zona de Iceland, 4.30 de la madrugada, una manita al tigre. Otro 4.6 ahí en Iceland a las 4.28, una rayita más al tigre, ¿no? Seguimos, 4.8 allá en Bogar, Iceland. Otra rayita al tigre. Vean cuántas réplicas en Groenlandia, ¿eh? Y aquí está el principal. De repente estaba 58, 57, etcétera. Pero ahí está. Ah, 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 estoy equivocándome. Ahorita les digo aquí por qué. Demos un segundito. Este no son M6, son M5. También. Son M5, pero del 24. Corregimos. Dije a ah, caray. Acá ponemos los M6. Perdón, M6. Lo bueno que aquí corregimos en tiempo real. Bien, ahora sí. Les decía, este principal en Bogar Asline a las 4 5 de la mañana. 5.6 que para nosotros es prácticamente un M6. Porque unas agencias nos dan de 5.8, otros a lo mejor de 6.1, ¿no? Pero si nosotros le sumamos .4 nos da un 6. Así es que vean cómo llegó tarde pero seguro llegó sm6 24 todavía teníamos vean 4.9 en irán otra rayita el tigre acá irán está moviendo la placa que les dijimos eh allá cerca de eh, este cómo se llama de medio oriente pues ahí está un 5 en irán a las 253 de la madrugada 10 kilómetros de profundidad luego otro que les decía en Algeria, también en la placa que dijimos de Italia, Francia, Portugal y España, Algeria se mueve 4.7, otra rayita al tigre. Y Indonesia 5.2, otra rayita al tigre. Ah, perdón, ya me pasé con este de Algeria, perdón, ya me pasé dos con Algeria. Dejen quito acá dos, ahí, perdón, estos pertenecen al 23. Algeria e Indonesia pertenecen al 23. Ok, vamos acá en Tobelo, Indonesia. 23 de febrero. Acá estamos en el 23. Rayita al tigre. Vanuatu 4.6. Otra rayita al tigre. Vanuatu 5.0 el 23. Otra rayita al tigre. Aquí en esta zona que se llama Futuna 4.9. Otra rayita al tigre. Aquí otra vez en Futuna, otro 4.9, otra rayita al tigre. En Chile, miren, 4.6, 23 de febrero a las 13.15 de la tarde, otra rayita al tigre. Aquí está México, miren. Aunque en México son como dos cercanos a cinco, pero aquí nada más aparece creo uno, ¿eh? Perdón, el 23, 4.9, 3.30 de la madrugada, otra rayita al tigre. Eh, y la PEL Chile 4.6 el 23 de febrero. Otra rayita el tigre. Aquí está. Y cerramos con... Este de las... Islas Sandwich. 23 de febrero. Perdón, estos ya no. <laughs> estos ya no. Estos son del 22. Ahí están. Entonces, fíjense. Resultado final de las últimas 48 horas. Que todavía faltan unas horas para que termine este 24. Vean cuántas llevamos. 5, 10 sismos M5 el día 5 de. Perdón, el 23 de febrero. 23 de febrero, 10 M5. ¿Y qué? Pegó el M6. Perdón, pero el M6 pegó hasta el 24. Bien. Disculpen ahí. Ok. 10 M5 el día 23 de febrero. Y hoy. 24 de febrero. Vean, llevamos 8 M5. Pero ya llevamos un M6. Ya checaron. Ahí está. Ahora vamos a ver: eh, en nuestro video anterior. Como decíamos que estábamos esperando. Nuestro M6. Aquí. Aquí en el reporte de esta madrugada. Que muchos se fueron a dormir temprano lamentablemente, pero bueno, bueno, bueno. ¿Qué les puedo decir? No, no sé qué me pasa aquí que... Aquí estaban. Déjenme ver. Aquí ya compartimos el 2020F 20, para México. Pero quiero decirles aquí donde colocamos... Dónde iba a llegar nuestro M6. Denme un segundo, aquí está, aquí, aquí está, aquí anda, aquí anda, miren. Aquí está. Vean. Aquí eh, les vuelvo a colocar este el margen. Vean. Aquí hacíamos nuestro análisis del día 22 de febrero y del día 23. Hasta ese momento. Y decíamos que el, 20, el 24 de febrero. Más bien. El M6 había pegado, creo que el 19, ¿no? Déjenme, no les miento, déjenme, busco aquí en mi análisis. ¿Cuál fue el último M6 que teníamos, según la USGS? El último M6 se dio el día 22 de febrero. Uh -huh, miren, no sé qué me pasó, pero bueno. El 22 de febrero tuvimos los últimos dos M6 en Indonesia. Y decíamos que hasta el 24, el último segundo, se iba a dar el M6. Ajá, efectivamente, miren. Sí, perdón, pensé que no se había dado en tiempo y forma. Pero aquí teníamos que el 22 habían pegado dos M6 en Indonesia. Y se iba a dar el otro el último segundo del 24. Y sí se dio. No sé por qué yo pensaba que no se había dado en tiempo y forma, pero ¿qué creen? Sí se dio el 24 y decíamos que si no se daba hoy 24 se iba a dar a mañana el 25 como teniéndolo como un colchoncito, pero no miren, no sé por qué pensé que no se había dado si estamos a 24 de febrero, bueno corrijo, entonces nuestro M6 se dio exactamente el 24. Bien. Ya viendo acá el último M4, perdón, M6 que se dio, fueron el 22 en Indonesia. Pero bien, entonces aquí ya corregimos. Sí se dio en tiempo y forma nuestro M4 y se dio hoy 24, ¿a qué horas? A las 4 de la madrugada. Fíjense que, eh, como ya entramos tarde en el reporte, fueron un poquito los amigos que se desvelaron. Pero me decía este Shadani. Que entró, dice, nos desvelamos aquí un poquito, mientras llega el invitado, y dice: ¿Por qué no pones música? Digo, es que música a esta hora de la madrugada eran como las dos y media de la madrugada, tres, ya casi sonámbulos, ¿no? Decimos, no, mejor deja, vámonos a ver TikToks mientras llega el invitado. Pues, ¿qué pasó? Nos ganó el sueño, inclusive por ahí se cayó un ratito la transmisión. Porque donde transmito en, en el servidor alterno, de repente se duerme la computadora y ya cuando escucho, ya se quedó pasmada la, la transmisión. Pero bueno, el chiste que sí llegó a las 4.05. Si vi, alguien escribió en el chat diciendo, ya llegó el invitado, despierta. Yo nada más me dioje y dije, ah, sí está bien. Fue un 5.758, ¿no? Es más, aquí vamos a verlo en el chat. Miren, aquí está. Afortunadamente, se graban sus pecados aquí en el chat. ¿eh? Por eso es imprescindible que cuando tú no compartas información personal en el chat, miren, aquí eran la mañana. Vamos a ver qué horas eran en el chat cuando se dio el sismo. Ya nadie escribió. Miren, nada más conversamos Shadan y yo. Estaba Maki. Maki, que por cierto, ahorita ha de estar durmiendo porque dice que ella le gusta desvelarse. Y ahorita Maki, de seguro, ha de estar todavía en su quinto sueño. Y miren, por aquí Sara Guzmán, ajá, a las 3 horas con 13 minutos de la transmisión, dicen: Ya tembló en Islandia 5.6, que es este sismo que aquí ponen Island allá en Groenlandia, ¿no? Comenta Sara Guzmán solitariamente ahí. Ya pegó el 5.6. ¿Eh? Caballero Águila también seguía despierto. No, ya estaba en el quinto sueño. Nada más medio abrí los ojos porque se había pasmado la, la transmisión. ¿No? Y vean, eran las 5:40. Que ya había pegado el sismo porque el sismo pegó a las 4:5. Pero Sara Guzmán, pues se dio cuenta aquí más o menos. ¿No? A las 3 horas con 13 minutos, vamos a ver, fue cuando publicó este Sara. Sí, ya había pasado más o menos como 50 minutos que había pegado el de Asline. Pero ahí está, miren. Hasta Sara Guzmán decía: Ya tembló 5.6 en Asline. Lo que indica que ya pegó nuestro 6 en tiempo y forma. Bueno, ahí de repente ajustamos los, las tuberquitas porque. De repente se nos va la mi un gacho. Pero vean, entonces, aquí está nuestro pronóstico y seguimiento muy efectivo. Bien, ahora vamos a ver en dónde ha temblado en estas horas, fíjense. Lo más relevante, México, eh, Chile, a Chile, frontera con Argentina, por supuesto, eh, las islas Sanguis, vean. Pues esto, lo más importante, yo creo que ahorita aquí está generando una buena actividad de 6 y de 5, ¿no? Aquí en Aslan Ojo, aquí en esta zona, Argelia ya se reportó un 5. En Irán ya también se reportó un 5. Donde dijimos que estas placas, por las antípodas y la actividad reciente, en estas placas se darían sismos de 5 y de 7. Y vean, ya se reportó Argelia. Ya se reportó Irán. Y aquí hace poco ya se había reportado también. Creo que la India o Tajikistán, ¿no? Entonces, atentos. Miren aquí, solitaria actividad en la zona de a, 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 Indonesia, ahí en Tobelo. Acá, por supuesto, de este lado de Vanuatu, siguen unos pequeños cinco. Ya bajó la actividad. En, acá en este lado, en Futuna. Y acá en Tonga. Ya como que se estabilizó la actividad allá en las eh, Yolaltis, ¿no? O los Yaltis. De repente, mejor les voy a decir la lealtad para que no me enrede. Pero aquí está Nueva Zelanda también. Acuérdense que estas antípodas de aquí de Las Lealtad y Nueva Zelanda es la antípoda de toda esta región, de Italia, de Argelia y de esta placa del Atlántico. Está temblando así como sismos, espejos, ¿no? Antípodas. Y eso es lo que ha pasado, amigos, en las últimas 48 horas. Mucha información, si se fijan, el día de hoy. Afortunadamente estamos grabando en tiempo real para Cairo, Ciudad de México. Ahí, por supuesto, haciendo una introducción a nuestro lábaro patrio. Yo sé que tú estás a favor de un partido político o de otro, pero ahí no nos metemos porque no llegamos a nada. Mejor cada quien felices y contentos con sus canicas sale entonces no nos metemos en cuestiones políticas ni religiosas porque no vamos a llegar a absolutamente nada bien aquí lo importante es enfocarnos en la actividad sísmica eh, volcánica y la prevención ahora vean ya estamos a punto de finalizar el mes del amor y de la amistad y como les digo vamos a cerrar con nuestros M5 400, esperábamos 400. ¿Por qué? Porque ahorita con los M6, los M6 ya no los debemos de saber de memoria. M6 esperábamos 20 este febrero del 2021. ¿Y qué creen, amigos? Ya tenemos 41 M6. O sea que podemos decir. Un 200% de efectividad en M6. En M7 es cuánto esperábamos este febrero del 2021. De 1 a 3. ¿Y qué creen? Por supuesto, tuvimos 3 M7 y aparte es un magnitud 8. Actividad, por supuesto, del 100%. 32% de efectividad. Misión cumplida. Ahora fíjense. Los M5 hasta el día de hoy. ¿Cuántos encontrábamos? 400. Vámonos a la base de datos. Aunque este al rato te lo actualizo en la gráfica. Y fíjense: 4.6 a 5.5 desde el primero de febrero. Del 2021 hasta ahorita, 25 de febrero. Aunque pongo el 25 porque lo adelanto. Aunque todavía no ha pasado nada el 25. Ni 17 horas más allá del 24. Vean lo que nos sale en la USGS. Vamos a ver. Aquí vamos a eliminar unos, por ejemplo, aquí se cuelan 31. 1, 2, 3, 3. Se cuelan 3 M5 del 31. Fíjense cuántos sismos nos salen. Tomen en cuenta 3. Vean lo que nos dice la USGS. Nos dice, te salen 437 sismos del primero de febrero con 3 colados. Entonces son 437. Menos 3. Amigos, 434 m 5 hasta este momento, hasta hoy que son las 16:24 horas, 16:24 horas del 24 de febrero. ¿Qué creen? Pronóstico sismo exitoso para los m5s. Ya rebasamos los m5s también, 434 de 400 posibles que esperábamos por supuesto que nuestra fórmula está siendo exitosa mis amigos y con esto podemos estar pendientes cada mes por si nos toca experimentar 5, 6 y 7 a nivel mundial por supuesto que para México es más sencillo que se den secuencias de cinco. Recuerden que en México experimentamos por lo regular dos terremotos M6 cada año o más. O sea que si nos volvemos catastróficos, diríamos que en México cada tres meses podría temblar de magnitud 6. Si nos vamos a un ámbito catastrófico, si decimos en México va a temblar. 4 M6 al año, pues dividimos los M6 en 3 meses. 3 por 4, 12. Entonces pues hay que estar prevenidos, ¿no? Digo, lo que pasó en la isla de Altat, en un solo día lo, la energía sísmica que se liberó, ¿no? Entonces hay que jugar con todos esos números. Pero vean, como yo les digo, mis amigos, no estamos en contra de nadie, ni a favor de nadie, estamos por supuesto con la comunidad científica, con los estudiosos, con los doctores de todo este conocimiento, pero mire nada más lo que sucede. Y te digo que a través de esto que proyectamos, que pronosticamos, vienen las tormentas solares las anomalías geomagnéticas, los peces remos, las nubes sísmicas, los asteroides, los meteoritos, la actividad volcánica, las antípodas. ¿Qué más amigos? ¿Comportamiento de los animales? Esto nos acompaña en la actividad sísmica mundial del planeta Tierra. Pero amigos, tenemos un rango bien establecido de parámetros para la actividad sísmica mundial. Ahora, ¿quieren que les diga algo? Febrero no va a cambiar mucho. Va a estar en este promedio: 400 M5 al mes, 20 M6 al mes, y de 1 a 3 M7 en marzo. Entonces, como dicen ahí, el movimiento de las placas tectónicas está todo el tiempo. Por supuesto, como dicen los amigos cuando no están de acuerdo en nuestras opiniones, nee, no es cierto, todo el tiempo tiembla. Claro que sí, amigo. ¿Por qué? Porque nuestro planeta es un ser vivo. Porque la actividad en el interior de la Tierra y las placas hacen que esté constantemente temblando. Pero el 10 de febrero del 2021, la Tierra se movió. Y liberó energía, como yo no lo había visto, al menos en dos años. Un 8, un 7, 15 M6 y más de 50 M5 casi en un solo epicentro y casi en menos de 24 horas. Y estamos tomando en 24 horas por ese mismo día, pero si juntábamos los minutos, creo que fueron hasta en menos tiempo. Aquí está la fórmula, amigos. Ahora, por supuesto, debe haber una razón de por qué la cantidad es de estos terremotos, sismos, movimientos telúricos, liberación de energía, rompimiento de corteza terrestre, ¿no? Marzo no va a cambiar mucho. Esta es la tendencia sísmica que venimos compartiendo desde hace más de un año. Primero comenzábamos en México, MS4, y nuestra fórmula resultó exitosamente comprobable y logramos advertir a México en un análisis de 28 días y con 13 días de anticipación antes de que pegara un 7.4. Afortunadamente hubo pocos daños en las estructuras, creo que por ahí sí hubo una pérdida humana o algo desafortunadamente pero todo esto nos llevó a un pronóstico sísmico y una proyección exitosa primeramente para méxico y luego a nivel mundial por supuesto qué más quisiéramos que en todo este análisis surgiera cuáles las probabilidades en cada país pero ya es algo más exponencial y mucho más complicado entonces aquí está la prueba amigos como yo les digo, no obligamos a nadie que crea en nuestra fórmula, pero desde mi perspectiva es algo diferente que nadie comparte. Hay otros temas que como que son más visibles, ¿no? Entonces, la proyección ya está dada a nivel planeta. Solamente es que la compactemos y estemos preparados para los amigos que estamos en zonas altamente sísmicas. Y en donde de repente hay ciclos de más actividad sísmica mundial, ¿no? Digo, para México, muchos se enfocan a septiembre. Pero ya vimos que de repente hay ciclos que en otras fechas también pegan terremotos importantes, ¿no? Amigos, ¿qué les digo? Ahí está la evidencia. Desde los primeros días de febrero y estamos terminando. Faltan cinco días con este 24, 24, 25, 26, 27, 28. Y ya fue rebasado nuestro pronóstico, altamente exitoso. Así es. Y esto, como les digo, en pro de la prevención. Y lo que queremos en este canal es. No lucrar con la prevención ni tampoco tener alertas preventivas para ciertos grupos por alguna cantidad de dinero. Eso aquí no se va a negociar. Aunque agradezco a muchos amigos que han aportado al canal de buen corazón. Pero este canal no tiene que lucrar absolutamente nada con la prevención. Créanme que con lo que se monetiza en el canal de Kairos de México, tranquilamente nos podemos llevar esta proyección y análisis sísmico relajadito. Pero por supuesto, no queremos llegar a hacer de esto un negocio, amigos. ¿No? Cuando vean que Kairos se vuelva un negocio en, la, en el pronóstico sísmico, es que porque ya vamos a tener. Mejor calidad de contenido, mejor investigación. Pero no queremos llegar a eso. Eso queda superficialmente del otro lado. Queremos llegar con el mensaje de que estés preparado y consciente que los M5 a nivel mundial siempre están presentes en esta cantidad. 400 al mes. M6, que vamos a experimentar cada 48 horas un M6 a nivel mundial. A veces tardan un poquito. Diferentes patrones. M7 nos enseña toda esta actividad. Como en el 2020. Que al menos un M7 lo tenemos garantizado. Curiosamente el único mes que se salvó de un terremoto M7 fue en noviembre. Y que nos tardamos 57 días en espera de un 7. Pero. El pasado 10 de febrero del 2021 comprendimos por qué ese silencio sísmico de 7. Porque después de 57 días de espera de un M7, pasó final de diciembre, tembló en Croacia 6.4. Ustedes vieron cómo sacudió Petrija. Tremenda sacudida. 6.4 como yo le digo para lo que afectó a la población para mí es un 7 tuvo que pasar enero y febrero casi un mes y 10 días para que toda esa energía que habíamos detectado ausencia de 57 días meses anteriores se liberara en un solo día con un 8 un 7 15 6 y más de 50 m5 amigos los silencios sísmicos nos indican que son, no son una buena señal para el futuro de la actividad sísmica. Por eso estemos prevenidos, amigos. ¿eh? Prevenidos. Así es que, por eso, atención, por eso a mí no me gusta formar grupos de Telegram, no me gusta formar grupos de WhatsApp, no me gusta formar grupos de Facebook, porque de, de repente se, se entra en un conflicto de intereses. Y eso no queremos llegar a eso. Mejor, aquí nos reunimos, aquí se transmite la información alerta, sin necesidad de tener un espacio, podemos decir, privilegiado, ¿no? Aquí lanzamos nuestro proyecto, nuestro análisis. Quien esté presente adelante, quien no esté presente, tendrá otras ocupaciones importantes, por supuesto, que tenemos en esta vida. Pero ahí está, ahí está la información, ¿no? Y a raíz de esto, pues, como les digo, coinciden muchas cosas en la actividad del planeta Tierra. Entonces, amigos, pues, ¿qué les digo? No entren en conflicto, no es, no es sano entrar en conflicto. Todos tenemos creencias, todos tenemos un porqué, todos tenemos decisiones. Pero no nos debe de crear ni un conflicto si alguien toma otras decisiones diferentes a lo que tomamos nosotros. A lo mejor sí, nos podemos molestar, entrar en un comentario acalorado, pero después debe de pasar como si nada, amigos. Pero si nos lleva a un conflicto, por supuesto, pues no va a llegar algo sano. Entonces, eso es lo que comparto, mi sentir, mi forma de pensar, sin querer convencer a nadie por supuesto que alguien cree y se inclina más en otros ciertos tipos de análisis, otros tipos de proyecciones, pero entre más expuestos estemos a esto, por supuesto se va distorsionando el mensaje de la prevención, amigos. El mensaje de la prevención. Entonces, créanme que a mí me deja satisfecho todas estas proyecciones porque aunque parezcan matemáticas sencillas, algo que está pasando realmente y está siendo muy efectivo. Y que no le pide nada a nada. Eso es lo importante. ¿eh? Digo, algunos voltearán a ver y dicen, simplemente es números. Simplemente es coincidencias. Híjole, no quiero hablar de otros temas porque luego, luego se van a prestar para conflictos. Pero, como les digo, a mí no me interesa. A mí me interesa mandar el mensaje de la prevención. Y mientras esta fórmula, esta proyección, este pronóstico esté funcionando, estaremos enviando reportes y atentos. Ya el tiempo dirá y pondrá a cada uno en su lugar. El día que ya no funcione esto, créanme como les digo, vuelvo a mi negocio de las patitas y las mollejitas y felices todos, amigos. Dicen, felices los cuatro. Entonces, amigos, aquí está la información. Ahora sí nos extendimos bien sabroso. Dos horas de transmisión abarcando actividad sísmica y volcánica. Y qué les digo. No se espanten, no tengan miedo. Siempre prevenidos. Siempre alertas. Y como te digo, tú ya sabes dónde buscar información de catástrofes y de escenas terribles, ¿no? Que aquí lo que menos es transmitir esto, pero... A veces es necesario un ingrediente tantito. Pero por eso aquí no nos volvemos una tendencia de noticiero con tendencia de alarma roja, ¿no? Sino de prevención. Prevención que es nuestro enfoque. Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Una disculpa si no leí tu comentario. Pero déjenme ver si alguien puso arroba caídos o arroba vulcano 77. Y a estos les damos lectura. O si quieres escribir aquí ahorita en un momento. Leo tu comentario. Shadani Robledo dice, ya llegué, viste, te dormiste y llegó el M6, Shadani. Por eso no quise ponerte música. <laughs> y aún así te dormiste. Solamente nuestra amiga Sara compartió ahí que había pegado el 5.6 en Island. Gracias a los amigos. Algunos que van a ver la repetición en un ratito más. Se estrena ahí en Cairo, Ciudad de México. Algunos lamentablemente no les llegan la notificación. No podemos hacer nada ahí con la inteligencia artificial de YouTube. Gracias a Lili Girón. Buena tarde. ¿Quién más? Ahí Jim Boy ya nos compartía 4-2 en Chiapas a las 15-13. Y después venían 4-5. ¿eh? Es más. Dejen volteo a ver, a ver si no se sacudió otro sismo en Chiapas, ¿no? Como les digo, para mí, prácticamente ya pegaron 5 M5 en México. Redondeando, por supuesto, ¿no? Ahí está. 15-19 el último sismo. Vamos a actualizar, ya cierro aquí. Afortunadamente, YouTube guarda la evidencia. Y miren. Ah, aquí están las 1519. Que es el mismo de acá. Y vean cómo la USGH lo está dando en 4.6, amigos. El de Chiapas. Ya lo actualizó la UEGH. Servicio sismológico lo deja como 4.5. 1519. Y vean la punto 4.6. Por eso les digo que para mí Esto es un 5. Ahí está. Pero bueno. Croacia se acaba de sacudir 4.3 a las 16.07. Pero miren, según mi tendencia, la UEGA me da la razón de las 13.19, perdón, 15.19 en Chiapas 4.6. Por eso les digo que prácticamente son 5M5s en territorio Azteca. Y pues lamentablemente no tenemos transmisión en Crelosa. Dejen actualizo mis ventanas. Vean, ahí como no tenía activado el mapa de riesgos, apenas me activó. Déjenme, vámonos a ver el Popocatepet, porque ya hasta me olvidé del gran Popocatepet. Vámonos a ver al volcán Popocatepet en vivo y en directo. Eh, vamos a ver qué tiene el volcán Popocatepet en estos momentos. Gracias, a los amigos, ya estamos en los comentarios finales. Ahí está el gran Popocatepe, tranquilito, pero ha tenido una secuencia sísmica en 15 días. <laughs> es la misma transmisión, ajá. Pero bueno, ahí para que vean doble, ¿no? <laughs> bueno, ahí está, doble vista del Popocatepe. Por si sí. en una pasa un Omni, en la otra no. Gracias a los amigos, ahí está Jimboy también uh, diciéndonos del 4.2. ¿Quién más? Muchísimas gracias. Ahí está otra vez Jimboy 4.5 a las... ¿A qué horas? 15.19. Y ya les dije, para mí era un 5 y la UEJ lo da de 4.6. Gracias a todos los amigos por dejar su manita arriba. Emilio Molina, saludos. Ya está Crelosa al aire. Ah, caray. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar acá Crelosa. Oh, oh, oh. Ah, ok, gracias, gracias, sí. Gracias, gracias hasta. Pero miren, de repente tiene ahí unos detalles. Pero bueno, bien. Ya está Crelosa en vivo, pero ¿qué creen? No hay visibilidad. Lástima. Gracias a Randy, que ahí está con nosotros. Gloria Paredes, Rocío Peraltita, Eco Faster. Eh, ya pasamos la información de Apophis en los primeros minutos yo quiero chocar con un meteorito. <laughs> bueno, si estás sentado en tu computadora, en tu teléfono, en internet, tienes el 99.99% .99 de que no se logre. Pero si agarras un avión y sales al espacio, vas a tener más probabilidades de chocar con un meteorito. Saludos a José Dafi. <laughs> No renuncies a tus sueños, papi, sin miedo al éxito. ¿Quién más está ahí? Esos mensajes me gustan porque son de, de superación personal, ¿no? Desde no renuncies a tus sueños sin, sin miedo al éxito, papi. ¿Quién más está? Pues algunos hablan de religión y es muy respetable, por supuesto. Son las señales de los últimos días: epidemias, guerras, terremotos, cosas espantosas, por supuesto. ¿Qué se verá el 6 de marzo? Por ahí dicen: Apofis, lumbrera. Nadie sabe el día ni la hora, pero las señales están ahí, por supuesto. ¿Quién más? Gracias a los amigos. Manténganse prevenidos por supuesto por ahí los amigos por supuesto dan su perspectiva religiosa y es muy respetable ¿eh? yo no estoy peleado con la religión ni la política pero no hablo de eso porque se entra muy fácilmente en conflicto quién más vamos a ver <laughs> Gracias a los amigos que nos siguen en esta tarde. Ya estamos a punto de finalizar, pero estamos atentos a la información. Gracias a los amigos, a todos los que estuvieron aquí presentes. ¿eh? Los que a lo mejor ya les dio hambre y se fueron a disfrutar de sus sagrados alimentos. Ya son las 5 de la tarde, 15 minutos antes de las 5 de la tarde. Todo llega a su tiempo, por supuesto. Gracias a los amigos. Estemos atentos. Acuérdense que mientras llega el terremoto prometido o lo que nos espera, al rato nos vemos en un espacio musical en Vulcano 77. Recuerden que aquí en Vulcano ahorita tenemos un poquito de más de libertad, no es el canal oficial. La, la, lastimosamente fuimos a Facebook y nos dieron una patada en media hora, así es que está padre Facebook, pero en media hora nos dieron una patada, ¿eh? así es que Me encantó porque el audio se oye estupendo, se oye de alta calidad, pero en, en Facebook no nos soportan dos horas, eh. Así es que a lo mejor podemos estar dos horas en YouTube y una y media hora en Facebook, pero bueno, ahí estamos atentos. Ángelus, como si sí, ya llegas tarde, mira, ya tenemos dos horas y seis minutos de la transmisión. Pero bueno, amigos, como siempre les digo, prevenidos, estamos en el epicentro. Esta grabación ya se está haciendo en tiempo y forma, y yo creo que en punto de las cinco y media de la tarde. La estrenamos en Cairo, Ciudad de México. Recuerden que es una grabación, pero el chat está en tiempo real. Y por ahí podemos comentar en el chat si sucede algo importante. Nos regresamos aquí en una transmisión en vivo. Así es que buen provecho los que estuvieron acompañándonos disfrutando de sus sagrados alimentos. Muchísimas gracias. No hagan corajes y no coman aguacate. No es bueno, decía mi abuelita. Gracias a los amigos, muchísimas gracias. Ana Reyes, Rocío Peraltita, Daniela Alvarado, eh, todos, Lali Panky. todos los amigos, Annie Flower, Sandy, eh, Gloria Paredes, Lili Girón, ¿quién más? Jim Boy, que por ahí de repente lo veo con destellos. Enilda Rupieta, que nos saludaba desde Panamá. Clau Carrillo, muchísimas gracias. Isaac Zúñiga, Run, 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 vámonos para el norte. <laughs> ¿Quién más? Ana Reyes, Beatriz Macías, Ibardo Urrea Zapata. Eh, Beatriz Macías, gracias. ¿Quién más? Que no se me pase alguien que estuvo aquí participando en el chat. Marta Pineda, muchísimas gracias. A los amigos que están viendo esta retransmisión, esta grabación en Cairo Ciudad de México, muchísimos saludos. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar su manita arriba. Y como siempre, prevenidos. Eco, también saludos a Eco por participar ahí en el chat. ¿Quién más? Daniel Alvarado. Vamos a ver que nos... Eh, Libardo Urrea Zapata, por si se me olvidó. Jonathan Reyes, que se arrepintió con su mensaje y lo retiró. Marta Resendis, gracias. Carmen Benítez, también está con nosotros. Soy de Ortega. Lidia Torres, antes de que se me olvide. Tuve que regresar un ratito al chat para saludarlos a todos. Eh, gracias a todos los amigos que nos acompañaron. Ya estamos leyendo los chats finales. Muchísimas gracias. Vámonos a los Sagrados Alimentos y estén pendientes. El chat estará abierto mientras está programado el estreno de la repetición de este reportaje. Ahora sí, fue muchísima información. Pero estemos atentos... Y en la noche un tiempo de musiquita... Luego actualizamos si hay algo importante... Esther Muñoz, gracias... Rodolfo Villanueva, Carmen Benítez... Alfonso Martínez... Eh, pues ya... Ahí estamos mis amigos... Ahí estamos... Leticia Méndez... Larry Panky... Gracias a Emilio Molina que nos dice... Crelosa ya está en tiempo y forma... Pero lamentablemente no hay visibilidad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues amigos, muchísimas gracias. Hacemos este corte de transmisión. Y recuerden, ahorita se programa este video, reportaje, repetición en Cairo Ciudad de México. Está abierto el chat. Si ocurre algo mega importante, si llega el M7 Mundial. Ajá. Si llega algo importante para México. Arriba de 5, inmediatamente tratamos de entrar al aire y manténganse prevenidos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Arrivederci y nos vemos, sí señores, nos vemos en el epicentro. Reporte de hoy: capturan imágenes del asteroide Apophis. En camino el terremoto 79, 9 ¿dónde pegará? Esa es la gran pregunta. Prevenidos no confiarse. Estamos en alerta sísmica. Y pues, ¿qué les digo? A buenas tardes. Acaba de pegar en Rusia un 4.9, señores. Antes de terminar esta transmisión actualizo, acaba de pegar en Rusia un 4.9 ahí en la zona de las islas Kurili. 4.9 a las 16:26. El último sismo M5 para este día y continúan los M5. Ahora sí. Vámonos al epicentro 4.9 en las islas Kuril hace aproximadamente unos 40 minutos y siguen los m5 prevenidos ahora sí vámonos <laughs>